Amigos, ¿cómo están? Oigan, es bastante temprano y estamos ya en el metro. Creo que este pequeño tutorial que les voy a hacer es muy importante para todos los que vengan a Montreal. La verdad es que la movilidad en Montreal pues es bastante buena en cuestión de autobuses, en cuestión de trenes, de metro y demás. Nosotros les recomendaríamos definitivamente comprar pases para el metro, que se pueden utilizar también en los autobuses y en algunos trenes. Tener coche o rentar coche, solamente se los recomendamos si van a salir de Montreal, si van a ir por carretera a algún lugar lejos, eso sí conviene tener coche. Pero si van a estar por toda el área de Montreal y no van a salir muy lejos, definitivamente el metro es la mejor opción y también las líneas de autobús. Entonces, les voy a decir cómo comprar el boleto del metro. Vean nada más, vénganse por aquí. Estas son las maquinitas que están en el metro. Estas meras son en dónde van a comprar ustedes su boleto, y es muy sencillo. Tienen que venir para la pantalla, aquí pónganle en inglés para que no se confundan, porque yo definitivamente francés no hablo nada, entonces es muy muy complicado en francés. Le ponemos en inglés y hay dos opciones: pueden comprar una tarjeta que es recargable o pueden comprar un pase que es desechable. Entonces, bueno, aquí nosotros les recomendaríamos, si vienen un par de días, quizás las recargables, pero si ustedes van a estar más de 3, 4, una semanita, definitivamente la tarjeta recargable es la mejor opción. Aquí les avisa que para comprar una tarjeta les van a cobrar el plástico. Eso quiere decir que van a pagar los boletos más el plástico, que va a ser reutilizable las veces que ustedes quieran. Pueden después, si se regresan a México o de donde sean, llevarse la tarjeta y cuando vuelvan a Montreal ocuparla de nuevo. Aquí es bastante sencillo, les va a poner por zonas. Revisen en el mapa más o menos por qué zonas van a andar ustedes. Hay zona A, zona B, zona C y hasta la zona D. La zona C y D me parece que ya son salidas en trenes y el costo es un poco más elevado. Entonces, si van a estar por la zona A, quizás la B, les convendría comprar solamente esas zonas para que sea más barato. Aquí les va a aparecer si quieren que sea un viaje mensual. Bueno, no un viaje, una tarjeta con viajes mensuales, semanales de lunes a domingo, solo 10 viajes, solo 2 viajes. Y así tienen un montón de opciones. Obviamente, mientras sumen zonas, si zona A, zona B, tiene un costo. Si es zona A, zona B, zona C, tiene otro costo. Y así sucesivamente se va aumentando el precio, porque bueno, son por días, por mes y por zonas. Entonces, es lo mejor, amigos. Definitivamente es la mejor recomendación, es la mejor manera de moverse por Montreal, es lo más económico. Y pueden utilizar además la tarjeta las veces que quieran. Si lo compran, por ejemplo, semanal, pueden subirse al metro 10 veces el mismo día. No tiene restricciones, no nada, y durante esa semana va a funcionar su tarjeta. Revisen solamente los horarios y nada, pues a disfrutar y a viajar un poquito por todo Montreal. Sí, metro, autobuses, todo se puede. Gran compra, háganlo, porque además con coche no te puedes estacionar en ningún lado. Entonces, de verdad, ay, los lentes, bye. Pero bueno, metro, autobuses. Sí, definitivamente andar en coche por la ciudad es muy complicado. La estacionada es complicadísimo, entender los letreros, hay muchas restricciones. Tienen que pagar, además del día del coche, tienen que pagar los parquímetros. Entonces, es una realidad que el metro y la movilidad en Montreal es espectacular. Les digo que esta tarjeta funciona también para los autobuses. Solamente revisen las rutas en su celular y cuando se suben al autobús con la misma tarjeta, ¡pum!, la ponen en el lector, los va a dejar subirse y hacer los viajes que quieran. Amigos, buenos días a todos. Estamos madrugando. Oigan, vamos a ir a tomarnos, yo creo que el mejor chocolate caliente que he probado. Chocolate blanco. En Montreal, ojo. Chocolate blanco. Ojo, ojo, chocolate blanco, calientito para este frío. Así que vamos a ir a un lugar que se llama Second Cup. Es una cafetería, igual, también es cadena, también hay en varios lugares de Montreal. Así que lo pueden buscar ahí en Google Maps o lo pueden buscar si van caminando y lo ven, Second Cup. Ahí, entren y échense un rico y delicioso chocolate. Sí. Sí. Yo
una cafetería normal, bastante bonito, pero sencillón, así que tampoco es como un café muy, muy rebuscado ni nada. Y de comer también tenemos... Uy, creo que voy a pedir algo de comer porque muero de hambre. Buenísimo. Tiene pesto. Ajá. Vamos saliendo con el chocolatito caliente. Bueno, está muy bueno. La verdad es que lo recordaba un poco mejor, quizás por el frío, quizás porque estaba más dulce en algún otro momento. No es malo, es un chocolate blanco bastante, bastante rico. Lo recomiendo. Quizás no es algo del otro mundo, pero está muy bien. Para el frío también está simpático. Así que si quieren algo dulcecito y cambiarle un poco el café, que hay mucho café en Montreal, pueden tomarse un chocolate caliente. Chocolate blanco caliente de Second Cup. Amigos, actualización. Pequeña y breve actualización sobre Second Cup. Se me olvidó mencionar el sándwich que me comí de caprés. Estaba muy bueno. Ese me gustó mucho. Tenía un poco de pesto. Tenía queso mozzarella y tenía jitomate. Muy bueno, estaba muy muy bueno. Tenía mucha hambre y olvidé por completo que me lo había comido. No sé cómo sucedió eso, pero sucedió. Y respecto al chocolate caliente, sé que les había dicho que no estaba tan bueno, pero sí está bien. La verdad es que sí está rico. Quizás es porque yo no soy muy dulcero y entonces lo recordaba diferente, pero está bastante, bastante bien. Así que dense la oportunidad de pasarse un ratito por ahí. Échense un chocolatito, échense algo de comer, está muy bien. Y disfruten. Amigos, estamos en otras montañitas, venimos a esquiar, es día de esquiar. Nicole me abandonó, pero estuvo mejor porque así tengo un mejor compañero de esquí. Así que vamos a darle un ratito, esperemos que esté chingón. Al parecer sí está muy bien, es la segunda montaña que voy a conocer. Conocía solamente San Bruno, por ahí les dejaré unas tomas de San Bruno esquiando. Solamente ahorita sí voy a hacer un poquito de tomas entrando y todo, pero bueno, en la otra era San Bruno, que fue en la que aprendí a esquiar, que tiene una de las escuelas más grandes de esquí en Canadá. Y esta, pues vamos a probar. Hay que ir investigando nuevas montañas y disfrutando, así que ¡vámonos! Amigos, ya estamos hasta arriba de la montaña. Aquí atrás está el lift, en el que llegas hasta la parte más alta y empiezas a hacer las rutas y empiezas a buscar ya tu pista. Aquí les voy a dejar el mapa. No sé si se logre ver. Me voy a intentar acercar. Me voy a intentar acercar un poquito para que lo logren ver. Esta es toda la montaña. Lo que ven aquí es toda la montaña. Ahí está. Esa es la montaña. Y bueno, ahí están las pistas, los colores de las pistas, ahí están todas las líneas. Obviamente las negras diamantes son las más complicadas, las doble diamantes son más difíciles, la azul es la intermedia y luego las verdes son las más sencillas. Es una montaña mucho más grande que la que había ido la vez pasada. La vez pasada fui, les digo, que a San Bruno y no tiene tantas pistas. Entonces, bueno, siempre es bueno conocer. Estamos por aquí arriba, voy a hacer unas tomitas a ver qué tal están las pistas, a ver qué les parece. Y nada, a disfrutar, amigos. We'll be right back.
vinimos a comernos un sándwich a un lugar que se llama Schwartz. Es una carne como ahumada, son los mejores sándwiches en mi opinión de Montreal, la verdad están deliciosos. Y esta es otra recomendación que les damos, chequen el horario, de pronto creo que es hasta las 11 de la noche, hoy un poquito más tarde por lo de la Noche Blanca, pero al parecer ahorita que llegamos ya solo para llevar, les voy a enseñar un poquito por fuera cómo es, y ya saben que en el video les pongo la ubicación y demás, así que los mejores sándwiches de carne ahumada. Thank you.